Y bueno, en la jornada de este lunes estuvimos en el departamento de Caucete, una situación realmente que alteró la cotidianeidad en el departamento del Este. Recordemos, un hombre que se subía al techo de una de las estaciones de servicio de la entrada del departamento de Caucete y que durante dos horas estuvo amenazando con arrojarse al vacío. Esto pudo ser impedido por el grupo Geras y que lo terminó lógicamente maniatando, logrando, evitando obviamente que llevara adelante esta situación en la que había puesto su vida en riesgo, y siendo trasladado al hospital César Aguilar. ¿Pero quién es esta persona? ¿De dónde es esta persona? Bueno, esta persona es una persona sanjuanina. Una persona sanjuanina que, pese a tener DNI en Río Cuarto, su domicilio en Río Cuarto, es oriunda de la provincia de San Juan y había hecho cambio de domicilio. Durante un tiempo él estuvo fuera de la provincia. Es una persona de apellido Flores, que tiene un importante prontuario. Hasta tiene una condena en flagrancia. Y un detalle más, sobre él pesan dos pedidos de capturas. Uno es por no haberse presentado en la justicia cuando lo requirió, y el otro es por un robo, porque se lo ha identificado con un robo. Por eso entienden desde la justicia que una vez que recibe el alta, él sigue internado porque había consumido estupefacientes. Además, cuando hablaban ayer tanto el jefe de la policía como la UFI de Delitos Especiales de que hablaba incoherencia, era porque estaba bajo los efectos de estupefacientes, lógicamente. Una vez que lo recuperen, que lo desintoxiquen de esa situación, entienden la justicia que deberá pasar directamente a estar bajo custodia policial, ¿no? Estos pedidos de captura que pesan sobre esta persona, que insistimos, es de apellido Flores, es oriundo de San Juan, pese a que aparentemente durante un tiempo había estado residiendo en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, y que había cambiado su domicilio en aquella oportunidad cuando vivía en aquella ciudad de la provincia mediterránea. Dani. Bueno, qué tema, ¿no? Qué llamativo. Es una persona que no está bien, una persona que se quiso quitar la vida, una persona que estaba bajo los efectos de las drogas. Es una persona que necesita una asistencia en carácter más permanente, independientemente de los delitos y de las cuentas que tenga pendientes con la justicia. Digo, es un caso delicado, ¿vale? Pienso por las características que presenta, ¿no? Claro, totalmente. A ver, y es una persona que, más allá de que la justicia actúe en consecuencia respecto a lo que haya hecho, es una persona que uno entiende no debería estar en una comisaría o en el servicio penitenciario, ya que evidentemente padece una adicción. Seguramente pueda ser también una persona que padezca algún tipo de patología neurológica, no quieren confirmar que haya sido un ataque psicótico, porque para eso hay que hacer ciertos análisis, ¿no? Ligados a la psiquiatría, y para determinar si efectivamente es una persona que padece algún tipo de patología. Pero evidentemente la decisión de esta persona de, más allá de que estuviese bajo los efectos de la droga, de subirse al techo y amenazar con arrojarse al,
al vacío, estamos hablando de una persona que de, más allá, como bien vos decías, Dani, de la cuestión judicial, se le deberá hacer análisis y exámenes para ver si es una persona que debe estar bajo una bajo un cuidado de otro tipo, de lo psicológico, de otro tipo de abordaje, y no tal vez como una persona, bueno, que puede ir al servicio penitenciario y que no padece ningún tipo de esta patología, Dani. Bueno, Ale, vamos a estar atentos obviamente al seguimiento de este caso también. Muchas gracias. La información.